A nombre del Colegio de San Ildefonso, les damos la más cordial bienvenida. Esta es una iniciativa, queremos darles las gracias a todos ustedes. Es nuestro primer concierto de un coro representativo en dos modalidades. Coro infantil y coro de adultos. Y también vamos a tener un número especial con una joven artista guitarrista. Esta iniciativa es por parte del Colegio de San Ildefonso, a partir de una iniciativa que tomamos con el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y debo dar las gracias por todas las facilidades, por todo el proyecto que ha sido apoyado por el equipo del Colegio de San Ildefonso y especialmente por la maestra Mariana Paler de este colegio. Entonces, queremos invitarlos por favor a todos ustedes. Quiero darle las gracias también a la maestra Adriani Gamis, que ha hecho un trabajo extraordinario. Hemos podido conformar en esta iniciativa dos coros representativos ya de este colegio tan hermoso, Colegio Jesuita, perteneciente tanto a la Universidad Nacional Autónoma de México como a la Secretaría de Cultura y el Gobierno de la Ciudad de México. Les pido un fuerte aplauso, por favor, para la maestra Adriani Gamis. Vamos a dar inicio a este concierto. Les pedimos por favor a todas las personas que deseen acercarse a integrar este coro representativo del Colegio San Ildefonso. También tendremos un coro, el coro representativo del colegio, conformado por adultos. Cualquier persona, no es necesario tener formación musical, todos están cordialmente invitados. Es una iniciativa que se pone el Colegio San Ildefonso y el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Y bueno, ahora van a ver los resultados de 3 meses de trabajo. Maestra, adelante. Buenas tardes a todos, buenos días, buenas tardes. Quiero pedirles un súper aplauso para estos pequeñitos hermosos que tenemos. Vamos a cantarles 5 canciones. La forma de tomar el repertorio, de escoger el repertorio, tiene que ver tanto con la formación musical, ir entonando poco a poco los intervalos, como también, lo más importante y que a veces se nos olvida, divertirnos. Entonces, les vamos a ir presentando. Esta primera canción se llama Pepe y Juan, y es una canción muy sencilla y muy cortita, que tiene que ver más para abordar todo el ámbito de técnica vocal. Y la siguiente canción va a ser un canon que se llama Rema Rema. Y esperamos les guste mucho, lo estamos haciendo con mucho, mucho cariño. Muchísimas gracias. Thank you.
La siguiente canción es una canción del maestro Luis María Pesetti. Es un pedagogo argentino increíble, que tiene música increíble. Y se llama El Vampiro Negro. Esperamos que la disfruten. ¿Les está gustando? ¡Sí! Un super aplauso para los chicos. La siguiente canción también es una canción del maestro Pesetti. Y es una canción muy peculiar porque va subiendo de tono. Entonces, es muy divertida y al mismo tiempo les ayuda a abordar esta idea de ir transponiendo. Con ustedes, la canción de Dos Gatos. Así, shibiri bom bom.
Es una canción en náhuatl que nos regalaron los niños cantores de náhuatl del pueblo de San Jerónimo Aculco, se me acaba de ir el nombre, perdón, soy súper mala con los nombres. Y es una canción que habla de la esperanza, porque dice: todos tenemos una estrella de luz blanca, nadie ha nacido para estar triste. Esperamos que les guste mucho. Esta canción se llama Amotitlán. Thank you.
Sí. Y para despedir a estos niños hermosos, cantores bellísimos, vamos a terminar con una canción que se llama El Niño Salvaje. Y se las cantamos desde el fondo de nuestro corazón, siempre ando diciendo eso, desde el fondo de nuestro corazón, para ver si ustedes se acuerdan del niño salvaje que llevan adentro. De ese niño que nada más, no el changoleón orangután, sino ese niño que sabe compartir, ese niño que quiere siempre ver, ayudar, ese niño que quiere ver al otro bien, ese niño que disfruta de ver al otro feliz y contento. Con ustedes, El Niño Salvaje. Queremos invitarlos, si alguno de ustedes tiene algún niño que quiera integrarse a las filas de este coro, está abierto, no necesitan tener educación previa musical, y lo hacemos con mucho gusto, con mucha alegría. Los niños estaban bien contentos, yo estoy bien contenta, y muchísimas gracias por todo. Vamos a darles un súper fuerte aplauso para los niños. ¿Les parece bien El Niño Salvaje? ¡Sí! ¡Sí! Thank you.
Nuevamente, buenas tardes. Para mí es un gran honor presentar a estas voces hermosas que hemos ido trabajando, algunos desde hace 3 meses, algunos tienen un poco más de tiempo. Son personas que no tienen... es un poco difícil decirlo, pero la mayor parte de ellos no ha tenido como educación musical antes de esto. Sin embargo, hay otras personas que han cantado durante mucho tiempo en coros o en su escuela y vienen con esas ganas y ese entusiasmo de poder participar en un grupo que tenga los mismos intereses respecto a la voz. Con ustedes, estos chicos hermosos, que les pido un gran, 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 gran aplauso. Las canciones que vamos a interpretar son mexicanas, porque nosotros tenemos un gran legado cultural que a veces lo tenemos como tirado ahí en el olvido. Y son canciones que tienen que ver con esta picardía, con este juego, con esta felicidad de ser mexicano. Esperamos que se los podamos contagiar y cada una de ellas la van a ir presentando a alguno de los compañeros. Primero va a ser Margarito. Un aplauso para él, por favor. Les traigo mi pergamino para poder hacer la presentación de esta canción. Como dice la maestra Diani, venimos todos con mucho entusiasmo, con nuestro corazón, entregarles estas interpretaciones. Entonces, empezamos con lo que es el corrido. El corrido es una forma popular mexicana de la música y la literatura, derivada del romance a lo largo del siglo XVIII, entre otras formas musicales traídas al continente americano desde Europa. A principios del siglo XIX, durante la independencia y también durante la Revolución Mexicana, los corridos ganaron gran popularidad, ya que en estos se relataban aventuras de diferentes personajes, tanto de la independencia como de la Revolución. La canción que interpretaremos es un corrido en forma de fábula que fue compuesto en 1950 por Manuel Hernández Ramos, actor quien es difícil encontrar referencia alguna porque en la propia web de la Sociedad de Autores y Compositores de México no se tiene mayor información. La letra no tiene desperdicio y refleja muy bien el machismo imperante en la sociedad de aquel tiempo, donde gorrión simboliza al macho, trabajador, sacrificado, enamorado. Y la calandria, a la mujer coqueta, poco reflexiva, banal e ingrata. Bueno, estamos hablando de una canción. Este corrido fue popularizado por Pedro Infante, quien lo grabó en 1954, y desde entonces fue y ha sido entre sus fieles seguidores uno de sus temas más populares. Vamos a interpretar para ustedes y de mucho corazón La Calandria. Tan luego se vio libre.
pobre gorrioncillo todavía la siguió a ver si le cumplía lo que le prometió. Malvada Calandria esto le contestó: a usted ni lo conozco ni presa he sido yo. Es una canción de ritmo bolero 4x4 que se originó en Cuba más o menos a fines del siglo XIX. Después llegó aquí a México vía Yucatán, la trova yucateca es una cosa que la retomó, y el bolero siguió cantándose aquí hasta como de los años 30 a los años 50, después se cayó y ahora nuevamente se ha puesto un poco de moda. Entre los muchos compositores de boleros que hubo, estaba, yo creo que ustedes recordarán, Agustín Lara, Gonzalo Curiel, pero esta canción es de un compositor muy conocido que fue Joaquín Pardavé, un actor muy importante de los siglos, de los años 20 o 30, de aquí de México, no sé qué ustedes recordarán el siglo de oro del cine mexicano, que fue Don Susanito Peñafiel. Si no lo han visto, vean las películas, de verdad es una verdad muy importante. Este señor, además de ser compositor, fue guionista, director de cine, y la canción que nosotros le vamos a cantar ahorita inspiró también una película con el mismo nombre. Se llama La Negra Concepción. Thank you.